aquí tenemos a Artemisa de Éfeso. Aquí hay quien dice que lo que tiene Artemisa son muchas tetas, porque ya hemos visto que la diosa madre nutricia lo que hacía era alimentar a todos sus cachorros. Pero hay quien dice que no, porque si te fijas, no tiene pezones. Y ya hemos visto, por eso os he dicho antes yo que soy muy pillo, he dicho, mirad, con sus pezones y todo. Bueno, pues esta no tiene pezones. Entonces lo que se está empezando a plantear ahora a la gente es que son los testículos de los toros, que lo que hacía era hacerse un vestido con los testículos de los toros, porque para poder adorar a Artemisa, lo que había que hacer también era castrarse. O sea, que no solo Cibeles se castraba, sino también tenemos a Artemisa con esto. Y aquí, por eso os decía lo de Cibeles, fijaos lo que se parece. Es una virgen, es una diosa negra, ¿no? Que se parece mucho a nuestras vírgenes negras, incluso con el sol, bueno, con el nimbo detrás, que hay quien dice que simplemente es una proyección solar, ¿no? Y que al mismo tiempo tiene los leones del sol. Bueno, pues hasta aquí. Ah, bueno, esto es un poco una gamberrada que os quería, especialmente a vosotros. En Roma hay dos grandes fiestas, que son las Parentalias y las Demurias, que básicamente son las fiestas de los muertos. Y luego había otros tres días en el año en que podían salir los muertos y pedir y relacionarse con los vivos, ¿no? Entonces, bueno, les daban banquetes, les hacían todo, pero sobre todo lo que hacían era ponerles copitas de sangre, porque los muertos lo que van buscando es la sangre. ¿Por qué? Porque no tienen sangre. Ya hemos dicho, si la sangre es la vida, si estás muerto, te has quedado sin sangre, como era una cosa muy evidente. Esto nos trae a los vampiros que os decía antes, y al mismo tiempo nos trae los fantasmas. Lo que decían los romanos es que los fantasmas eran estos seres que salían en estas fiestas tan señaladas y que eran blancos completamente porque no tenían sangre. Cierro paréntesis y seguimos con el relato. Volvemos a Inanna. Inanna ha vencido, como decíamos antes, ha vencido al león. ¿Qué pasa ahora? Pues que Inanna se convierte en Ishtar, e Ishtar se enamora de Gilgamesh. Este cartel está mal, no le hagáis caso. Gilgamesh, o sea, esto es verdad que se convierte en Ishtar, pero Gilgamesh es un joven muy guapo del que Ishtar o Inanna se enamoran. Y entonces, ¿qué le dice Gilgamesh? Dice, oye, paso de ti. Y la otra dice, ¿pero por qué? Dice, vamos a ver, es que a todos los tíos con los que te casas, los acabas sacrificando. ¿Tú te crees que yo quiero que me sacrifiquen? No tengo ninguna gana, ¿no? Entonces, claro, se vuelve loca. Ishtar se vuelve loca, porque de repente hay un tío que le dice que no quiere casarse con ella porque está harta de que mate a los hombres que están con ella. Esto está también documentado en un relato que se llama El Cantar o Cantar de Gilgamesh, que es también uno de los relatos míticos más largos que se conocen, que es del tiempo de los babilonios. Entonces, ¿qué pasa con Gilgamesh? Pues que vence al león. Ahora es él el que vence al león. ¿Veis? Que estamos viendo antes a Inanna o a Ishtar venciendo al león, pero ahora el que vence al león es él, ¿no? Pero no solo él. Ah, bueno, por supuesto. ¿Qué está pasando en este momento? Que la luna se sustituye por el sol. Ahora es el sol el que corta el bacalao. El general ya domina a la sacerdotisa, pero no solo la domina, sino que ahora quiere empezar a utilizar todo esto en beneficio propio. Es la primera vez que se constata que los sacerdotes empiezan a hacer un poco de las suyas, ¿no? Y que se relacionan muy bien los sacerdotes con el poder. Ahora sí que podemos hablar 100% seguros de poder, de la relación entre la religión y el poder, ¿no? Y de la relación entre el hombre como macho, la mujer, el poder y la religión. ¿Y por qué lo sabemos? Bueno, ahí sale por patas la pobre luna. ¿Por qué lo sabemos? Porque empiezan a aparecer este tipo de hombres leones, ya empiezan a ser habituales. Pero no solo estos, es que tenemos a Hércules, que lucha contra el león de Nemea y lo vence, ¿no? Pero además es que está representado un millón de veces. Y además se viste exactamente igual que habíamos visto antes a la diosa vestida con las ropas del león. Con lo cual, Hércules empieza a ser un dios solar. Los hombres y los soles se hacen con el control absoluto de la religión. Entonces, ¿ahora qué pasa? Bueno, aquí teníamos a Sekhmet, que era una diosa con forma de leona, desaparece también de un día para otro del panteón egipcio, pero no solo vencen al león, no solo empiezan a controlar ya el poder del sol, es que encima, ¿os acordáis que decíamos que la diosa era la vaca, nutricia? Bueno, pues empiezan a surgir un montón de mitos por todas partes en los que Gilgamesh
vence al toro. Este toro se lo manda Ishtar, se cabrea muchísimo, y Nana se cabrea muchísimo con él y le pide a su abuelo, este que le había salvado del inframundo, le dice que le haga un toro celestial, que hay quien dice que es la constelación de Tauro. Dice, quiero que me hagas un toro para que acabe con este imbécil que no se diga estar conmigo. Pues va Gilgamesh el tío y vence al toro, con lo cual la mujer empieza a estar perdida. Aquí tenemos a Mitra, que está sacrificando un toro, luego volveremos a él, pero también es una forma de vencer al toro. Espérate, por algunas se mueven y otras no, y nunca sé cuándo se van a mover y cuándo no. Bueno, Hércules vence al toro de Creta y a los bueyes de Gerión. Además, los vence a pares el tío, de vez en cuando hasta los vence de dos en dos. O sea, es que no se corta un pelo el tío. Teseo vence al Minotauro, que el Minotauro es una bestia aberrante, porque una mujer se enamoró de un toro y entonces hizo una máquina especial para que la mujer fuese, para que el toro la poseyese, y de ese momento de placer tuvo un hijo que era este, que había que encerrarlo en un laberinto. Menos mal que llegó Teseo y nos liberó de toda la mierda de las cosas estas que tenía la mujer, ¿no? Bueno, y no solo eso, es que encima el toro se convierte, deja de ser un animal sagrado y se convierte en un espectáculo, como podemos ver en Creta, ¿no? Ya el toro es para torear. Al mismo tiempo vemos que Marduk, que es como digamos el sucesor babilónico de toda esta retaíla que os he contado, de Ishtar y demás, Ishtar se convierte en Tiamat y Marduk, que es el nuevo oponente, vence a la serpiente, que estaba relacionada, como os decía antes, con todas las diosas. Vence a la serpiente, Hércules también vence a la serpiente cuando es niño, que os contaba antes, ¿no? Además, fíjate, es que es un bebé, no necesita nada. Cerumnos, que es un dios celta, del que probablemente existiese antes, pero las primeras manifestaciones de este dios empiezan a aparecer en esta transición del paleolítico al neolítico, o del neolítico al neolítico posterior, al neolítico más avanzado, cuando la mujer empieza a estar sometida por el hombre. Pero no solo eso, es que Asclepio se queda con la serpiente, que era la que curaba. Gracias a la serpiente las mujeres curaban. Entonces ahora es Asclepio el dios masculino, que es el que se queda con el monopolio de la salud. Por supuesto, Perseo vence a la medusa y la decapita. Esta debe estar antes. Asclepio sube al cielo en forma de serpiente. Y aquí tenemos a San Miguel, que vence a la serpiente que está aquí. A veces vence a los moros, pero antes de vencer a los moros vencía a las serpientes. Y por supuesto tenemos el mito de San Jorge, que vence al dragón. Y por supuesto tenemos todos los cuentos infantiles en que un caballero armado tiene que salvar a la princesa que está en un castillo, porque el dragón la tiene ahí secuestrada, ¿no? Con lo cual, ¿qué nos está diciendo este mito? Es que yo no sé lo que está diciendo, pero creo que es suficientemente explícito para no tener que explicarlo, ¿no? Esa es la fuerza que tiene el mito, el rito y el icono. Este me encanta, este es San Esteban. A San Esteban es un mártir al que le despellejan y entonces empieza a sustituir en todos los templos donde había serpientes o donde había mujeres diosas de las serpientes, empiezan a aparecer templos de San Esteban, ¿no? Si os fijáis, aquí tenemos que está despellejado y hasta su cara se ve en el pellejo, ¿no? Porque la serpiente cambia de piel una vez al año, con lo cual también nos está hablando de estos ritos de fertilidad, de estos ciclos, nos está hablando un poco de todo lo que estamos hablando hasta ahora, ¿no? La dualidad y el ciclo. Aquí tenemos, por supuesto, bueno, creo que esta no hace falta que la presente, ¿no? El pecado original. Es que Eva, ¿a quién se le ocurre comer la manzana? Es que luego la serpiente es tan mala que te ha dicho que vayas por donde no debías. Pero bueno, vamos a Odín. Vamos a Odín, que ya no me acuerdo por qué he puesto aquí a Odín, pero bueno. Sí, es verdad. Odín empieza a controlar el caballo, porque el símbolo solar por excelencia, aparte del león, que ya lo hemos visto, también es el caballo. Por eso hay quien dice que si te fijas bien en Altamira, lo que nos está hablando es hablar de estas dos, de esta dualidad, ¿no? Por un lado están los bisontes y por otro lado están los caballos. Por un lado está la luna, por otro lado está el sol. Son símbolos que representan todo esto. Odín es un dios solar
que al mismo tiempo es un dios tuerto. ¿Qué quiere decir que es tuerto? Que solo tiene un ojo. ¿Qué le pasa al sol, ¿no? Que solo tiene un ojo. Entonces, hay quien dice que allí donde hay personajes tuertos, o rubios, o con los cabellos largos, por ejemplo, Sansón, ¿qué le pasa a Sansón? Que tiene ese pelazo. Pues cuando se lo cortan, pierde la fuerza. ¿Por qué? Pues porque ha dejado de ser, de tener la fuerza del sol. Es el sol de mediodía y de repente es el sol que muere y que se queda sin fuerza. ¿Qué le pasa? Le crece el pelo y otra vez vuelve a ser un tío vigoroso. ¿Y qué tenemos aquí a Zeus? ¡Oh, esto es maravilloso! Es que Zeus, por fin, se sienta en el trono. El trono, ya sabemos sí o sí a quién pertenece. ¿Y esto qué conlleva? Bueno, por supuesto conlleva que Zeus comparte el trono con Hera, por eso de quedar bien. Pero el mito, aquí sí tenemos que recurrir al mito, el mito de Zeus lo que nos cuenta es que Zeus puede hacer lo que le salga de las narices, puede tirarse a quien le dé la gana, puede transformarse en quien quiera para engañar a todas las mujeres que quiera, puede hacer lo que le dé la gana, pero Hera, Hera en casa y con la pata quebrada. No te vayas a salir de madre, porque eso está mal. Y aquí tenemos a Ístar otra vez sobre los leones, pero ahora Ístar desaparece y aparece Moloc. ¿Y quién es Moloc? Os preguntaréis. Bueno, hay quien dice que Moloc ni siquiera es un dios, que Moloc es un verbo, es el verbo sacrificar, y que los dioses Moloc fueron muchos y muy diferentes. ¿Pero qué hacía Moloc? Bueno, pues con este cuerpo con cuernos, es decir, haciéndose pasar definitivamente por la diosa, o haciendo un sincretismo y una transformación de una diosa a un dios, lo que hace es empezar a recibir sacrificios. Pero ahora los sacrificios ya no son de sangre. Ahora estos sacrificios son de fuego, porque el fuego es purificador, porque el fuego tiene que ver con la guerra. ¿Y entonces qué hacen? Pues metían el Moloc este, dicen que tenía la mano así, hay mucha gente que hablaba de Moloc, porque ya está documentado, ya estamos hablando de tiempo de los romanos, ¿eh? O sea, no estamos hablando de hace 100.000 años, estamos hablando de antes de ayer. Moloc tenía las manos así, entonces llegaban y hacían sacrificios de niños, y hay quien dice que algunas estaban incluso animadas, y lo que hacía Moloc era levantar las manos y se lo tragaba a través del pecho o de la boca, y dentro del pecho tenía una hoguera encendida pues altísima, con lo cual lo que estaban haciendo era quemar a los niños hasta que desapareciesen los últimos huesos, porque era la forma de que este niño subiese al cielo, es decir, que la llama lo que hace es subir lo que le estás dando, no lo extermina, lo lleva directamente al cielo. Eso es lo que pensaban ellos, esto es lo que pensaban ellos, porque más o menos está documentado. ¿Qué pasa con este tipo de sacrificios? Bueno, que empiezan a aparecer dioses que se inmolan en el fuego. Por ejemplo, Hércules tiene una movida porque le ponen una capa que está envenenada, no sé qué, y al final, ¿qué hace? Voy a encender una pira funeraria y quiero que me queméis vivo y tal, y se quema vivo. Entonces empieza a haber también ya un cambio de paradigma radical. Es que ya hay dioses que se sacrifican. Cuando hay un mito, voy a insistir en que hay un icono, pero hay un rito, y el rito siempre es el drama ritual que representa exactamente lo mismo que le está pasando al dios. Es decir, que lo más probable es que los seguidores de Hércules, muchos, se acabasen inmolando para darle su energía o para subir al cielo o para lo que fuese, ¿no? Muchos lo hacían muertos, pero muchos lo hacían vivos también. Y aquí tenemos la matanza de los inocentes, claro. ¿De dónde viene la matanza de los inocentes? Si no está documentado en ningún lado. Claro, es que nos está hablando de algo que estaba pasando terrible. Y es que cuando tú tenías un primogénito, lo tenías que entregar a ese dios salvaje y cruel que quería a nuestros primogénitos. Deja de verse ya como un acto generoso para que el ciclo de la vida siga funcionando, y ahora se empieza a ver como una aberración. Es más, llega un momento que Abraham va a sacrificar a su hijo porque Dios se lo pide, y en el momento en que está a punto de sacrificarlo, aparece un ángel y le dice: no lo hagas. En vez de sacrificar a tu hijo, empieza a sacrificar un cordero. Entonces ahí ya se sabe que si hasta ese momento no sacrificaban animales, que es probable que sí, a partir de ahora lo que se empieza a llevar es, en el top 10, es el sacrificio de los animales. Y aquí vemos que los griegos sacrifican animales. Había una cosa que también me gusta mucho, es el chivo expiatorio, que es una frase que todos utilizamos. Bueno, el chivo expiatorio es que ya empezamos a sacrificar a la gente, ya está documentado que esos sacrificios ya no solo servían para que el ciclo de la vida continuase, sino porque servían para expiar nuestros pecados. Como somos pecadores, había que hacer sacrificios a los dioses para que nos perdonasen y para estar contentos con ellos. Entonces, ¿qué querían las diosas? Querían sangre. ¿Qué quieren los dioses?
quieren animales, quieren cosas que de comer, una cosa muchísimo más práctica, ¿no? Mucho más operativo. Aquí tenemos a Baal. Baal es el primer dios también ya de la rama babilónica, digamos, que se supone que al principio sí que sacrificaba niños, pero que poco a poco deja de sacrificarlos. Y aquí tenemos otra cosa que me gusta mucho, y es que, claro, hemos sacrificado a los niños, eran los varones, los primogénitos, los hombres sacrifican a hombres también, pero hay un momento que dice, ¿pero qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo el tonto o qué? Y entonces, Jefté, que es un general victorioso de las tropas de Israel, le promete a Yahvé que cuando llegue a su pueblo, cuando llegue a casa, la primera persona que salga a recibirle, que será la que más le quiere, la sacrificará. ¿Y quién sale? Sale su hija. Y entonces, ¿qué hace Jefté? Sacrifica a su hija. ¿Por qué? Porque ahora ya podemos sacrificar a las mujeres. No nos han estado matando ellas durante toda la vida, pues ahora vamos a matarlas nosotros a ellos. Entonces las matan los judíos, las mata, bueno, Ifigenia la tienen que sacrificar porque el padre quiere ganar en Troya. Y sacrifican a Andrómeda, pero es muchísimo más cruel porque Andrómeda la van a dejar tirada en mitad del mar para que una serpiente se la coma. Entonces, fijaos cómo funciona el mito y más allá del relato del mito, cómo funciona el icono y cómo funciona la imagen, ¿no? Este icono es, creo que dice, o sea, lo dice todo por sí mismo. Bueno, y al mismo tiempo, ahora tenemos, volviendo a los sacrificios rituales, tenemos a Saturno, que Saturno se sigue comiendo a sus hijos. Saturno es famoso por estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, Saturno es Cronos, aquí tenemos a Goya, aquí tenemos a Rubens, unos amigos, ¿no?, que se comen a los niños. Entonces diréis, ya, pero ¿esto qué tiene que ver con los sacrificios? Bueno, pues hay una fiesta romana que se llama la Saturnalia, ahora más o menos estaríamos en Saturnalia. Venía a ser más o menos un mes antes de la fiesta del Sol Invicto, que era la fiesta donde se celebraba el nacimiento del Sol Invicto, que era el dios Sol, que nacía el 25 de diciembre. Y entonces en estas fiestas, pues hacían lo mismo, hacían el drama ritual de Saturno. Entonces cogían a un niño, a un jovencito, ya no son niños, ya son jovencitos, ¿no? Lo eligen y entonces tiene el orgullo de poder sacrificarse por Saturno para que este sí que en teoría es el ciclo de la vida, para que el ciclo de la vida siga en marcha, ¿no? Porque estamos en invierno. Pero hay un tío que se llama Dasio de Dorustorum, un cristiano, que dice, no, a mí no me vas a matar. Y entonces se niega a formar parte de este sacrificio salvaje de los paganos, ¿no? Y entonces le cortan la cabeza y dice, pues si no quieres tú pasártelo bien durante el mes que te queda de la Saturnalia, pues no te preocupes, ya buscamos a otro. Entonces se lo cargan y la iglesia lo convierte en un santo, ¿no? ¿Qué nos está contando también este mito? Que las cosas están cambiando, que ya no queremos tolerar más sacrificios humanos, que ya se acabó, pero ni hombres ni mujeres, por Dios, ya está bien, vamos a empezar a dejar de mal. Vamos a matarnos de otra manera. ¿Y cómo se matan de otra manera? Ah, bueno. Ah, la representación, es que esto no quería que se me olvidase y lo puse aquí, pero ya lo hemos hablado muchas veces. Bueno, hay un grupo de teatro que se llama Samarcanda, que hacen cosas muy chulas, ¿no? Que de repente hacen representaciones rituales de eso, lo que pasa es que no llegan al sacrificio, pero bueno, que a día de hoy todavía hay gente que quiere recuperar estas costumbres, la parte más lúdica, espero. Y que bueno, hay quien dice que la tragedia se llama tragedia porque era la fiesta en la que se sacrificaba a un carnero o a un chivo, ¿no?, a ese chivo expiatorio. Y entonces, como había ese drama, se representaba poco a poco, se fue representando en los teatros de Grecia, y al final lo que hicieron fue empezar a camuflar esta representación, empezar a olvidarse de los sacrificios y hacer simplemente la representación en un escenario con gente que lo veía y que sentía esa catarsis también a través de lo que estaban contando de sus mitos. Bueno, aquí tenemos, ya vamos a pasar a los dioses que se empiezan a sacrificar. Ahora ya sí nos metemos en faena, porque claro, hasta ahora los sacrificios ya hemos visto que eran rituales, que eran reales y que había un mito y un rito que sostenía ese sacrificio ritual. Bueno, pues Osiris, aquí voy a ir un poco rápido porque yo creo que esto es más o menos conocido. Osiris le despedaza, mandan todo para allá. Isis, que es su hermana y esposa, va detrás de él, coge todos los cachitos, los junta en ese momento que está llorando a su marido, se queda embarazada milagrosamente porque está muerto. Y entonces a los 9 meses, que es un 25 de diciembre, nace Horus, ¿no? ¿Qué le pasa a
Bueno, pues lo que tiene Osiris es otro mito, otro icono también muy impactante, que es el pesaje de las almas, ¿no? El pesaje de las almas es que cuando tú te mueres tienes que rendir cuentas a Osiris. Y entonces, cuando llegas ahí a Anubis, que es el dios chacal, lo que hace es pesar tu cuerpo, tu alma, que es esto, que es tu alma, lo pesa junto con una pluma. Si la pluma pesa más que tu alma, es que has sido bueno y entonces puedes entrar ya y ya te salvas. Para llegar aquí ya has tenido que pasar la de Dios, pero bueno, este es el último eslabón de la cadena. Pero si esto pesa más, si tu alma pesa más que la pluma, chungo. Hay un bicho, este bicho rarísimo que te come por los pies. Esto los griegos se lo quedan. Dice, bueno, este me parece que era Hermes, que está haciendo ahí un poco de árbitro entre Aquiles y Héctor. Y entonces, ¿qué hace? A ver quién gana esta guerra. Voy a ponerlos en una balanza y el que pese más me lo cargo, ¿no? También tenemos, San Gabriel, San Gabriel era el pesaje de las almas. O sea que el cristianismo se queda con este mito y lo que hace es que en el juicio final, aquí está el diablo, si tú pesas más que el diablo, ya sabes lo que te espera, ¿no? Amigo, haber sido bueno. Y ahora quiero contaros otra cosa que me gusta mucho, para que veáis que todo esto tiene una base astral fundamental. O sea, todo lo que estamos hablando, que está muy bien, lo que tiene es estos orígenes. O sea, quiero remontarme otra vez hace 100.000 años cuando se quedaban flipando mirando al cielo y veían que las estrellas les decían una cosa, les contaban historias, que la luna le contaba otra historia, que el sol le contaba otra historia, que había una lucha permanente. Entonces, bueno, este es Sirio. Tiene un cinturón muy famoso, sobre todo en Egipto era muy importante Sirio. Dicen que las tres pirámides de Giza están alineadas con el cinturón, con la misma distribución del cinturón de Orión. Bueno, pues esto es que es que había una estrella que se llamaba Sirio, que era importantísima para los, a ver si esto sale bien, porque bueno, ahí está el cinturón de Orión, ¡pum! Y de repente salía Sirio, ¿no? Lo vamos a ver otra vez, ¡pum! O sea, está Sirio, aparecen las tres estrellas de Sirio, ¡pum! Y de repente llega, las tres estrellas de Orión, perdón, y de repente llega Sirio, ¿no? ¿Qué te están contando? Que para ellos Sirio era fundamental porque Sirio marcaba las crecidas del Nilo. Ellos querían saber cuándo iba a crecer el Nilo. ¿Y cómo lo sabían? Mirando al cielo. Entonces, ¿qué nos cuenta esta historia? Que cuando venga Sirio, vendrán tres señores muy elegantes, cargaditos de regalos, para decirte, oye, que te va a ir muy bien en la vida, vas a ver qué bien te viene, que te voy a traer muchos regalos. Y efectivamente les traía la crecida del Nilo, ¿no? Y esto ha dado pie a infinidad de relatos que no tienen nada que ver con el sacrificio, con lo cual voy al siguiente. El siguiente es Horus. A Horus le pasa un poco lo mismo que a su padre, ¿no? Que también acaba, es el hijo de Osiris. Está la virgen, la virgen Isis, que se queda embarazada siendo virgen. Está el padre todopoderoso, que era Osiris, que encima triunfa sobre la muerte. Y está Horus, ¿no? Entonces Horus también renace, pero no solo renace, es que encima tenía una cosa que a mí me gusta mucho, que es un sermón de la montaña. O sea, este le gustaba dar charlas a sus amigos como a mí, ¿no? Y entonces sube a una montaña y les dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dice, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Y le dice, dad de comer al hambriento y dad de beber al sediento. No sé si esto suena de algo, pero a mí me trae ecos remotos de algo que tenía por ahí, ¿no? Horus nace un 25 de diciembre de una madre virgen. Entonces ya empezamos a ver que el 25 de diciembre empieza a ser una cosa como muy... ¿Por qué el 25 de diciembre? Aquí tenía que haber vuelto a poner la diapositiva del solsticio, pero creo que os acordáis todo, ¿no? El sol se mueve durante el amanecer, va haciéndose tututu, y llega un momento que se para. Y está tres días parado, ¿vale? ¿Cuándo se para? El 21 de diciembre, que es el día del solsticio, el primer día que se para el sol. ¿Cuándo se pone en marcha tres días después? El 25. ¿Qué quiere decir? Que el nacimiento de Dios, el nacimiento del sol, el sol muere, se queda sin fuerza, pero ahí vuelve otra vez a nacer. Y entonces se vuelve a poner en marcha. Y ahí nacen todos los dioses que conocemos, que se han sacrificado en algún momento, nacen el 25 de diciembre. Este es el sol invicto, que os he hablado antes de él. El sol invicto se parece sospechosamente a Mitra, porque Mitra iba a ser el ganador, o sea, tenía todas las papeletas para ser la religión oficial del Imperio Romano. Y de repente algo se torció
Y hay quien dice que se torció porque la religión de Mitra no aceptaba a las mujeres, mientras que el cristianismo sí. Así que fijaos si sigue siendo importante y trascendental la relación de las mujeres con la religión. Entonces, bueno, nace un 25 de diciembre, sube al cielo, aquí el 25 de diciembre, aquí le vemos con los caballos y tirando de un carro, porque el carro también es símbolo solar, las ruedas del carro son símbolos solares, los caballos ya hemos dicho que eran símbolos solares. Y aquí tenemos otro dios que es el Osiris griego, dicen que es Baco, que es Dionisos, bueno, Baco es el romano, bueno, siempre me lío, Baco es el romano y Dionisos es el griego. Dionisos se inventa la tragedia. La tragedia tiene mucho que ver con Dionisos, pero además que Dionisos tenía una cosa que flipaba, que es que convertía el agua en vino. O sea, tú ibas a un templo de Dionisos, tú llevabas una jarra con agua, ahí el sacerdote la cerraba, la dejaba cerrada cal y canto. O sea, es que la cerraba. Y al día siguiente tú venías y tu jarra estaba llena de vino, porque Dionisos era el que era capaz de crear vino con el agua. Es el dios de las vides, por supuesto, es un dios que se sacrifica siempre a finales de la primavera, normalmente, para renacer otra vez, y luego su gran fiesta se hacía en otoño, que es para recordar que había que podar las viñas también. El vino es rojo y tiene mucho que ver con la sangre, tiene mucho que ver también con enterramientos, se han encontrado un montón de enterramientos con copas de vino, o con restos de vino, no se sabe muy bien qué hacían, pero se sabe que el vino y el ocre tenían mucho que ver también con los enterramientos. Dionisos, por supuesto, se sacrifica. Bueno, aquí le vemos con un león también, porque es que le daba para todo el tío. De niño incluso le daba el vino, porque claro, esto era buenísimo. Es que el vino, ¿a quién no le va a gustar un buen vaso de vino? Y esta cosa también me gusta mucho, esto es un sello muy pequeñito que se perdió a principios del siglo XX, dicen que durante la Primera Guerra Mundial, no se sabe muy bien, pero bueno, que hasta ese momento estaba documentadísimo. Es el primer crucificado que se conoce. Y se llama, aquí pone Orfeo Báquico. Esto ya es sincretismo alucinante, porque Orfeo va por un lado, Baco va por otro, Baco es el del vino, Orfeo es el que cantaba, era el profeta de... Y aquí de repente un tío se le ocurre que va a sacrificar en una cruz a su amigo Orfeo, transformado en Baco, metido en una cruz, con una luna encima de la cabeza y con siete estrellas alrededor, ¿no? Bueno, esto ya es la locura de lo que se ha llamado el sincretismo religioso, ¿no? Pero esta es la primera imagen real que tenemos de un crucificado en religión, digamos, ¿no? O relacionado con la religión. Hay otro que no se sabe, quién dice que es anterior, hay quien dice que es posterior, y esto es, pues no me acuerdo lo que decía, pero es algo así como Anaximandro, aquí tienes a tu dios, ¿no? Porque es un burro crucificado. Entonces este burro, hay quien dice que es Cristo, ¿no? Pero claro, es que en este momento a Cristo todavía no se le relacionaba con la crucifixión, por ahora el buen pastor, y se le identificaba siempre con un tío jovencito, a veces con el pelo largo, a veces con el pelo corto, pero siempre como muy apañado, y que le gustaba dar charlas también a sus amigos. Aquí tenemos los diferentes símbolos solares, ¿no? Entonces, si os fijáis, todos cuentan la misma historia, que este es el más famoso. Entonces, lo que te está haciendo es partir la rueda, que es el ciclo, en cuatro partes, es decir, los solsticios y los equinoccios. Volvemos otra vez al origen de todo. La cruz celta, sí, lo que pasa es que estira un poco más por abajo, porque alguien dice que es la sombra también. Este era el símbolo que tradicionalmente se relacionaba, no solo con el sol, sino con los equinoccios, sobre todo con el equinoccio de primavera, ¿no? Que es cuando se producen todos los sacrificios rituales de todos los dioses de la historia que han sido sacrificados en algún momento, porque lo que pretende explicar es que ese sacrificio, o lo que pretende ese sacrificio, mejor dicho, ese sacrificio sirve para la renovación otra vez cíclica de la vida. Llega la primavera y hay que empezar a sacrificar a nuestros dioses, ¿no? Y este es el Ankh de los egipcios, que también es un horizonte con una sombra, con un sol, ¿no? ¿Alguien quiere verlo? Yo desde luego me lo creo, porque todas tienen mucho que ver. Y aquí tenemos el equinoccio también, ¿no? Que bueno, pues servía para esto que os decía, ¿no? En diferentes culturas del mundo, en diferentes lugares, se mantienen los mismos ritos en los solsticios y en los equinoccios. Entonces hay quien dice que esto es por generación espontánea, porque hay una especie de subconsciente colectivo que nos lleva a todo esto, ¿no? Pero a mí me parece mucho más sencillo pensar que no, que es que esas primeras madres que empezaron a ver, a sentir cosas cuando veían
el sol y la luna, estas primeras madres que empezaban a contarle relatos a sus niños para que se durmiesen tranquilos por las noches, son las que se inventaron todo esto hace 200.000 años. ¿Que no hay vestigio de esto? Efectivamente, no hay vestigio, no sabían escribir. Pero cuando hemos sabido interpretar lo que nos han ido contando, lo que nos cuentan es esto, que es que ya las primeras madres sabían lo que estaban contándonos. Y la imagen esa del Guernica se puede transformar todas las veces que queramos, pero seguirá siendo siempre la misma. Y aquí tenemos a mi dios favorito del panteón griego, y yo creo el de todos los tiempos. Se llama Serapis. Serapis es un dios sincrético que se inventó porque cuando llega Ptolomeo, Ptolomeo era un general de Alejandro, que bueno, Alejandro se muere y reparte el imperio, lo reparte entre sus generales. A él le toca Egipto, ¿no? Y se da cuenta que en Egipto tiene un marrón, porque claro, él es griego, sus soldados son griegos, la gente que está viniendo de Grecia son griegos, pero ahí tienen otros dioses que no entienden, ¿no? Entonces junta a todos los sabios y le dice, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Vosotros griegos qué queréis? ¿Queremos un dios con forma humana? Fenomenal. Hecho. ¿Y vosotros qué queréis? Egipcios. ¿Queremos un dios que sea como Osiris y como Horus? Pues fenomenal. Venga, pues vamos a hacer a Serapis. Serapis nace de una virgen el 25 de diciembre, tiene 12 apóstoles, camina sobre las aguas, transforma el agua en vino, hace todo lo que queremos que haga, lo hace. Y además tiene una cosa que a mí me gusta mucho. Desde los que crece, me cago en la mano. Tiene una biblioteca, la biblioteca de Alejandría. Y la biblioteca de Alejandría está dentro del Serapeum. El Serapeum es el templo de Serapis. Es decir, que dentro del templo empiezan a recoger todo el saber del momento. Pero cuando digo todo el saber, quiero decir todo el saber. Además de la biblioteca, que se conoce más, tenía un museo. El museo era el templo de las musas, donde se cultivaba también todas las artes y la ciencia, porque las musas también eran protectoras de la ciencia. Entonces imaginaos lo que era tener una beca, en esa época una beca del Museo de Alejandría, del Serapeum de Alejandría. Es que te lo pagaban todo y tenías acceso a compañeros que sabían tanto o más que tú y a todo el saber que había en esta biblioteca. Bueno, pues esta biblioteca la quemaron porque no venía bien que se supiese tanto. Esto me gusta contarlo porque... ¡Ay, ahora van a salir todos a la vez! ¿O qué? Bueno, esto es un mapa, no hay muchos, ¿no? Pero es un mapa de todas las rutas comerciales que había en tiempos de Poncio Pilato. Me ha costado mucho encontrarlo, pero al final lo encontré. Esto se queda aquí, pero llegaba hasta China, o sea que ya había contactos con China en esa época. Entonces llegaba a la India, en Frigia, que es donde estaba Atis, en Cádiz, que es donde se supone que está la tumba de Hércules, o sea, fijaos, de un extremo a otro del mundo, y en medio estaba Alejandría. Todos los caminos pasaban por Alejandría. Cuando digo que esa biblioteca tenía todos los saberes del mundo, es que los tenía. Todo el mundo quería ir a Alejandría, toda la gente que tenía inquietudes quería ir a Alejandría, a leer lo que tenían ahí y a llevar sus documentos, que también los tenían. Y además ahí tenían el museo donde podían charlar y donde podían contar verbalmente todas sus historias, que siempre iba a haber alguien que los escuchase y que lo escribiese. Todo eso se perdió, pero bueno. Y ahora quería contaros ya el último dios sacrificado, que yo creo que ya me he ido de tiempo muchísimo, ¿no? ¿No? 5 minutos más. Ya está. Mira, ya termino con este. Este es, ¿os acordáis que os he dicho que estaba Mitra venciendo al oso? Bueno, Mitra, al oso, perdón, al toro. Mitra tenía dos cosas como muy interesantes. Por un lado, compartía el pan y el vino con sus... Bueno, el pan y el vino no se sabe muy bien si era pan y vino. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Que es que sacrificaban a los toros y compartían eso con sus discípulos. Entonces sí que... Yo pensaba que no había restos arqueológicos de esto, pero sí, se han encontrado recientemente una comida ritual de Mitra, en el que vemos aquí el sol, vemos el león, o sea, ya estamos viendo, y vemos a los discípulos alrededor de una mesa, ¿no? Y aquí vemos, bueno, símbolos solares, y vemos aquí, parece que es un racimo de uvas, aquí tiene algo, es una especie de cuerno de la abundancia, no sabe muy bien qué es, pero bueno, es algo para compartir también, ¿no? Y aquí tenemos, sacrificando otra vez, que os dije, luego volveríamos a Atis, aquí le tenemos sacrificando un toro. ¿Y cómo se sacrificaba estos toros? Hacían lo que se llama el taurobolio, o el tauroctonio, o tauroctania, algo así. Yo es que me aprendí taurobolio y ya no me sé otra cosa. Aquí vemos a los sacerdotes, que eran imprescindibles, eran fundamentales para que este ritual
se desarrollase bien. Y aquí lo que hacían era sacrificaban el toro y debajo el neófito se bautizaba con la sangre del toro. Estos rituales se conservan, bueno, en España hay mogollón de mitreos, ¿no? Que eran los templos de Mitra. Hay un montón de estelas con vacas. Si algún día vais por ahí por el campo y os encontráis una estela con una vaca y no sabéis muy bien qué es, posiblemente sea un mitreo. Es donde se sacrificaban los adeptos de Mitra y donde no se sacrificaban ellos, pero donde se hacían este tipo de sacrificios rituales y donde se empapaban de sangre del toro para poder formar parte ya de la comunidad. Era muy, muy, ¿cómo se dice? Muy de los suyos, vamos, que no compartían secretos, que era una cosa que se quedaba ahí entre ellos. Y esto se ha apagado, ¿o qué? Se ha apagado, creo. Ya, o sea, tengo tanto carrete que me cargo ya hasta el... Espérate, le damos a mano porque ya estamos terminando. Ya. Es que sí que quería cruzar el charco, que ya lo hemos visto un poco, hemos visto alguna pincelada, pero bueno, este tipo es Tetzalcóatl, que es una especie de serpiente emplumada, una mitad serpiente, mitad león. No se sabe muy bien por qué, tiene estos dos atributos. Y cuando llegan los españoles, se encuentran una cosa muy loca, ¿no? Y es que a este tío dicen que lo han crucificado. Pero además hay un autor español que se llama... A ver si lo encuentro, no me acuerdo cómo se llama, madre mía. Bueno, es un autor español, es el padre no sé qué, que el padre Acosta, que llega a América y empieza a flipar porque... Ellos tienen ritos como que en primavera las mamaconas, que son las sacerdotisas del dios del sol, hacen unos panecillos y los reparten entre los fieles mezclados con vino. Y dicen, no entiendo nada, ¿no? Pero es que además hacen un rito muy parecido al Corpus Christi y hacen un montón de ritos que se parecen mucho. Tienen monjas de clausura, tienen cosas que les estalla la cabeza. Y entonces la conclusión a la que llega es que el diablo es tan ingenioso que ha plagiado la vida de Jesucristo al otro lado del charco, incluso con los documentos que lleva, con carácter retroactivo para poner a prueba a los verdaderos cristianos. Con esto... Espérate que se va con esto y un bizcocho. Quería recordaros sobre todo, porque como es lo que más me gusta, además creo que este está mal. Bueno, todo esto parte de una experiencia trascendente, de alguien tiene un éxtasis cuando ve la luna llena, cuando ve que la luna se desaparece de repente cada 14 días, tiene una necesidad de contar lo que está viendo, tiene un impulso creador, la necesidad de comunicar eso que está pasando, y entonces inventa algo, la obra simbólica, ese acto simbólico, ese ritual, se pone así para rezar. Joder, es que de eso ya es que no me quiero meter más faena, pero hay un montón de representaciones rituales de gente delante del sol así, ¿no? O sea, que es que desde el principio de los tiempos, incluso rezar, lo hemos hecho igual. O así, o así, o así, o con los brazos extendidos, ¿no? Es que hay como cinco gestos que hacemos todos cuando rezamos, ¿no? El objeto ritual, el icono y el relato, que es el mito, ¿no? Y por supuesto la catarsis. Si no fuese porque todo esto que hemos visto, todo esto que os he contado y todo esto que vemos a diario en un montón de sitios nos mueve por dentro y nos provoca algo, si no provoca un impacto emocional en nosotros, entonces el mito, el rito y el icono no tienen sentido. Para que funcionen nos tienen que mover. Así que muchas gracias y esta ha sido mi versión de los dioses sacrificados. Me he pasado, ¿no? No. Ah, mira, qué bien. Sí, muy bien. Bueno, pues nada, ruegos y preguntas ahí. Yo son cosas donde he leído yo, de los exploradores españoles que accedieron a Norteamérica, o los indios chiricahuas, y resulta que lo recibieron con una cruz. Sí, puede ser. Y les dijeron que lo estaban esperando, y que la cruz era en honor de ellos. Era en honor de ellos. Para recibirlo.
A ver, esto no tiene que ver con lo que estamos contando, pero igual no tiene mucho que ver. Lo que se sabe es que el Atlántico era un mar peligroso y ha habido tormentas toda la vida. Entonces, si te cogía cruzando el Mediterráneo, te cogía una mala tormenta, acababas en América. Entonces, sí que hay inscripciones fenicias, hay inscripciones hebreas, hay inscripciones griegas, inscripciones romanas, se han encontrado. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que llegaron, llegaron. Pero ¿cómo saben que iban a llegar en ese momento? Bueno, no lo sabrían, pero posiblemente, igual que lo sabían los mexicanos, ¿no? Cuando llegan, Quetzalcóatl era este dios que, del que os hablo, que era blanco, barbado, venía en un barco, se fue en un barco. No me quiero detener mucho en cada uno de los mitos, pero Quetzalcóatl tiene una movida con su hermano también, hay una rivalidad entre ellos, la luz y la sombra, uno crea el sol, el otro la destruye, y al final Quetzalcóatl se cabrea y dice, mira, me voy. Entonces coge un barco y se pira. Entonces le dicen, pero ¿te vas a ir y nos vas a dejar solos? Y dice, algún día volveré. Ya está, ¿no? Entonces cuando llegan los españoles, lo que dicen, claro, es que estaban esperando a que está el Quetzalcóatl. Bueno, pues hay quien dice que sí, hay quien dice que también el propio Cortés. Mucho mito, mucho. Pero puede ser, es verdad que consiguieron unir a muchísima gente que estaban desunidos, ¿no? Los españoles, entonces, fue por la cosa religiosa, por la cosa política, pues no se sabe. Entonces, posiblemente, claro, en el norte de América es que cualquier mala tormenta te va por ahí. Entonces, ¿quién dice que no llegó un barco cargado de cristianos? Entonces, estuvieron ahí rezando durante un montón de tiempo, hasta que se fueron muriendo todos, y lo que queda es la memoria. Es un poco lo que os contaba el Guernica, ¿no? Queda la cruz. Si, sobre todo si es una cruz cristiana, si es un, porque los indios del norte de América también tenían los mismos ritos que estos. O sea, ellos todavía quedan ritos de adoración al sol, a la luna, a las estrellas, a los solsticios, cruces, lunas, medias lunas. Es que son mitos. Por eso, a ver, siempre se ha contado como que son arquetípicos, ¿no? Porque el ser humano en cualquier punto del universo podía llegar a las mismas conclusiones, ¿no? Pero es muy difícil porque al final un mito, o sea, un símbolo, necesitas tener claves para interpretarlas. Ahora no entendemos el románico, que es de antes de ayer, ¿no? O sea, tú te pones delante de un pórtico románico y tiene tantos símbolos, tanta simbología, que hemos perdido las pautas o las claves para poder interpretarlo. Cuando os he puesto lo de Mickey Mouse en el Guernica, todos lo entendemos, ¿no? A lo mejor hay un bicho por ahí que no sabemos quién es, pero entendemos la Estatua de la Libertad, entendemos quién es Darth Vader. O sea, entendemos ese mito, entendemos el icono, entendemos el mensaje que nos quiere transmitir. Lo podemos interpretar de una forma o de otra, pero lo gordo, digamos, esa sensación, esa catarsis, de primera la tienes, aunque luego te lleve más lejos o menos lejos, pero entiendes la imagen. El tema es que, claro, cuando los iconos y los símbolos son tan crípticos, no los entendemos, ¿no? Entonces, ¿por qué hay símbolos mucho más próximos a nosotros, incluso culturalmente, que no entendemos, y sin embargo los ritos y los mitos y los iconos más ancestrales sí que los entendemos, ¿no? Porque a lo mejor es que venían, o sea, insisto, 200.000 años, no sé quién decía antes, y a veces una charla como la mía se te hace larga, ¿no? Pues imagínate 200.000 años, ¿no? La de vueltas que, de la cantidad de seres humanos que han estado dándoles vueltas a las cosas, y todos han llegado a la misma conclusión. Pues no, probablemente ya el primer núcleo gordo de gente inteligente que empezó a circular por ahí ya tenían estos mitos. Incluso ya se habla que los neandertales tenían también sus propios mitos, sus propios ritos y sus propios iconos, y quién sabe si para atrás también, ¿no? En Atapuerca está documentado el primer asesinato de la historia, ¿no? Hay unos enterramientos que hay quien dice que sí, que son enterramientos, hay quien dice que no, que es casual, pues no se sabe, pero en Atapuerca ya enterraban a sus muertos, pues a lo mejor los enterraban, o a lo mejor los quemaban y por eso no deja rastro, ¿no? O a lo mejor los tiraban al río y llegaban al mar y están ahí, resulta que un día se seca el Atlántico y hay millones y millones de restos ahí, es que no sabemos lo que hacían con sus muertos, pero... Sí, los romanos y los íberos los quemaban. Noah Gordon tiene una novela que se llama Chamán, y es una mujer. Claro. Muy bien, es que como tiene que ser. A ver, que esto no funciona sin vosotras. Esto no funciona sin vosotras. Por eso quería puntualizar. Muy bien, pues yo no la he leído. A ver si me la leo también. No hago. Sí. El del médico, ¿no? El del médico, sí, sí. Un momento, que hay una detrás. Mira, David, como estamos en el... Yo te voy a felicitarte porque has hecho una exposición larguísima, completísima. Lo que tardamos en la universidad 4 años, tú lo has compensado. Pues nada, fíjate. Yo necesitaba muchos años para familiarizarme con esa iconografía. Pero
yo también, la ciencia oficial, tú te coges, por ejemplo, conoces a Ana Vázquez, él dice... Sí, Ana Vázquez Hoyz, que es profesora, habrá sido profesora tuya. Entonces, aunque a ella le gusta mucho todo el tema esotérico, un científico nunca te va a hablar del tema del alma, del tema de la intuición, del tema de las capacidades. Para mí, desde mi punto de vista, con todo lo que he estudiado, los neandertales tenían muy desarrollado algo en el cerebro que seguramente ellos captaban a mucha distancia, si está la caza por aquí o por allá, aparte de que entienden por dónde va el viento, si hay lluvia, si hay humedad. Pero a los neandertales, desde el punto de vista oficial, te lo van a estudiar los huesos, los molares, el cráneo. Entonces, yo soy una apasionada del ocultismo y he leído bastante a Rudolf Steiner. Aparte de todos los místicos que puede haber aquí en este círculo. Y la mujer tiene muy desarrollada la intuición y unas capacidades que luego por eso hay el tema del chamanismo, las mujeres, lo que tú has dicho, la curación, las curanderas. No, pero mira quién ha acabado curando, Asclepio, ¿no? Y luego hay una mezcla de factores económicos y políticos. Cuando van a cambiar esto es porque los sacerdotes se hacen con el poder económico. Claro. Y es como si ahora, bueno, el concilio me vende un nacimiento y desde el punto de vista espiritual no tiene nada de significado, es un significado material. Claro, es que las cosechas dependían, según la cultura en la que vivían, dependían de que esos ritos estuviesen bien hechos. Entonces, si los ritos estaban mal hechos, la culpa era del sacerdote. Entonces ya él siempre tenía alguna razón para justificar que no, que es que no sabe, no es que el rito estuviese mal hecho, sino que es que los pecados eran tan gordos. Probablemente por eso os he contado el chivo expiatorio. No se conocen ritos expiatorios muy antiguos, se conocen ritos de sangre, pero ritos expiatorios, bueno, igual lo eran, ¿no? Pero claro, pero la documentación esa, claro, los judíos son los que empiezan, pero los judíos están muy inspirados también, tanto por Mesopotamia como por Egipto y demás. Pero los judíos son de antes de ayer. O sea, es que los egipcios, digamos que son de ayer, los mesopotámicos de ayer un poco más, pero los o sea, de antes de ayer quiero decir, pero los judíos son de hace, del 300, 400, 500 antes de Cristo, ¿no? O sea, que es que no estamos hablando, yo insisto, es que son 200.000 años en los que están pasando cosas de las que no nos enteramos, ¿no? Lo que pasa es que ya nos enteramos cuando empezamos a desarrollar la escritura, pero cuando empezamos a desarrollar la escritura es antes, o sea, esto sí que pasa, o sea, no sé, hace 10 minutos, vamos. En la línea del tiempo. Claro. Pero vamos, yo en lo que he leído de Rudolf Steiner, volviendo a este hombre, él lee en la memoria de la naturaleza. Sí, pero si os fijáis, yo no he necesitado hablar de cosas raras. Yo he hablado del Guernica, de lo que sentimos todos cuando vemos el Guernica. Claro. O no, quiero decir, eso, yo ahí no voy a entrar. Lo que quiero decir es que no hace falta, es un factor que en el fondo no hace falta, porque solo con tener un pequeño éxtasis, yo lo he llamado éxtasis, seguro hay palabras mejores, cuando contemplas algo y lo entiendes, te pasan cosas. Es decir, ese Guernica, esa serie de Guernicas que os he puesto, todos lo entendemos. Te puede pasar más o menos, pero lo entendemos. No hace falta irse muy lejos, ni que no digo que no lo haya, que seguro que lo había. Lo que digo es que no hace falta para explicarlo. No necesitamos explicaciones muy... La última pregunta de la otra persona. Y la última pregunta, no sé. Hay una leyenda que dice que cuando se quemó la biblioteca de Alejandría, se salvaron libros que tiene el Vaticano y el Escorial. No creo. La biblioteca de Alejandría se quemó cuatro veces. La cuarta vez, que es la última y definitiva, lo que dijeron los padres de la iglesia, que eran los que lo quemaron, es que no quiero entrar en estos temas porque son más polémicos, pero no, lo que contaron los padres de la iglesia, que hay cartas diciendo que no se va a encontrar ni el Soma. El Soma era la tumba de Alejandro Magno, que estaba enterrado en Alejandría. O sea, que no dejaron piedra sobre piedra. Entonces, que se quedaron con algún libro, es raro. Es raro porque de verdad que en esa época eran muy, pero que muy, pero que muy, pero que muy, pero que muy fanáticos. Muy fanáticos. Y no querían dejar piedra sobre piedra. Destrozaron todos los templos paganos, los destrozaron, todos. Los que estaban en pie los destrozaron. Entonces,
Mira, me cuesta creer que con esa mentalidad que tenían dijese, no, pero espérate, vamos a irnos con estos cuatro libros, que algún día tendremos una cosa que se llama Biblioteca del Vaticano, en donde vamos a acumular todo el saber que podamos, ¿no? Cuando lo que querían hacer era precisamente todo lo contrario, era erradicar todo el saber. Querían empezar de cero. Tiene su razón teológica también, ¿no? Ellos querían arrasar con todo para empezar de cero. Es decir, poner en marcha un nuevo ciclo. Lo que pasa es que, bueno, pues siempre quedan restos y siempre quedan huellas y por eso podemos hablar de estas cosas. Muy bien. Muchísimas gracias a vosotros.